Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo les mandamos desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy el Padre Felipe Herrera y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy jueves 26 de marzo de la cuarta semana de Cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Recordemos que ayer el Santo Padre se ha unido en oración a mediodía con líderes cristianos y comunidades cristianas de todo el mundo, elevando la oración del Padre Nuestro e implorando la misericordia del Padre sobre el mundo para detener el avance de la pandemia de coronavirus. En la fe hemos puesto nuestra esperanza y Cristo no defrauda. Por eso el Papa nos exhorta a permanecer unidos en esta oración, que no solamente es un alivio para el alma, sino un aliento en cada momento. Les recordamos que esta es una transmisión del todo particular porque habitualmente el Papa Francisco celebra privadamente esta Eucaristía, pero ya esta es la tercera semana en que ha querido abrirla al mundo para que todas aquellas personas que están en sus hogares, en confinamiento, en cuarentena, puedan recibir también el aliento de la palabra de Dios y unirse espiritualmente a la Eucaristía junto a toda la Iglesia. Por eso el Santo Padre, luego de comulgar, nos invita a hacer la oración de comunión espiritual. Pidamos el don del Espíritu Santo para entrar en recogimiento en estos momentos y disponernos así para la celebración de esta Eucaristía. Ayer también, 25 de marzo, en la solemnidad de la Anunciación del Señor, el Papa Francisco nos recordó el 25 aniversario de la publicación de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, en que nos llama a todos los católicos a ser promotores y defensores de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Algo que el Papa Francisco nos dijo no es una ideología de católicos, sino que es la realidad. Nosotros defendemos esa fuerza de la vida que nos regala Dios. Y ya vemos que el Papa entra en la capilla de Santa Marta para iniciar esta Eucaristía. Nosotros también entonces veneramos con nuestro corazón el Sagrario y la Cruz, acompañando los gestos del Santo Padre. Estos días de tanto sufrimiento, hay tanto miedo. El miedo de los ancianos que están solos en las casas de reposo o en el hospital o en sus casas y no saben qué cosa pasaría. El temor de los trabajadores que no tienen un trabajo fijo, que piensan cómo dar de comer a sus hijos y ven venir el hambre. El temor de tantos servidores sociales que en este momento ayudan a que la sociedad vaya adelante y ellos pueden contagiarse con esta enfermedad.
también el Le temor, paure los de temores ognuno di noi. de cada uno de nosotros. Ognuno sa Cada uno quale sabe sia la propria. cuál es el propio temor. Preghiamo il Signore Recemos al Señor perché ci aiuti para que nos ayude a avere fiducia a tener fe, e a tollerare e a vincere tener le paure. confianza, a tolerar y a vencer los temores. Fiorisca il cuore di chi cerca il Signore. Que la alegría Cercate il llene Signore el e la sua corazón de los potenza. que buscan al Señor. Cercate Busquen sempre il al suo Señor y volto. serán fuertes. Busquen siempre su rostro. Nel nome del Padre, del Figlio e En dello el nombre Spirito del Padre y del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. La grazia Amén. del Signore Gesù La Cristo, gracia de nuestro Señor l'amore di Dio Jesucristo, Padre e la el amor comunione del dello Padre Spirito y la Santo comunión del Espíritu siano con Santo tutti voi. estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Fratelli, per Hermanos, celebrare degnamente para il sacro celebrar mistero, dignamente estos sagrados misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signori, che non sei venuto a Tú que no condannare, has venido a condenar, ma a sino a perdonare, perdonar, abbi Señor, pietà di ten noi. piedad. Cristo, che Tú fai que has festa dicho que hay per gran ogni peccatore fiesta por un pentito, pecador que se arrepiente, abbi Cristo, pietà di ten noi. piedad. Cristo, pietà. Signore, che Tú perdoni que molto a chi perdonas molto ama, mucho a quien mucho ama, abbi pietà di Señor, noi. ten piedad. Dio onnipotente abbia Dios misericordia di Todopoderoso, noi, tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati nuestros e ci pecados conduca y alla nos vita lleve a eterna. la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che ci hai dato la grazia di Imploramos tu purificarci con la misericordia, Señor, penitenza y te e di pedimos que, santificarci con le purificados opere di por la carità penitenza fraterna, y por las prácticas de las Padre, buenas obras, camminiamo nos fedelmente nella mantengamos via dei tuoi fieles a tus precetti mandamientos per giungere para fino llegar avanti bien alle dispuestos feste a las fiestas pasquali. de Pascua. Per il nostro Signore Por Gesù nuestro Cristo, Señor tuo Figlio che Jesucristo, tu Dio, Hijo, que vive vive e y regna reina contigo contigo en la nella unidad del unità dello Espíritu Spirito Santo y es Santo Dios per tutti i secoli por dei los siglos secoli. de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Desde el ambón se proclama la primera lectura. Dal libro dell'Esodo. Del libro del In Éxodo. quei giorni il Signore El disse a Señor Mosè: dijo a Moisés: Va, scendi, Baja perché il tuo enseguida, popolo che hai fatto porque tu uscire dalla pueblo, terra ese que d'Egitto, hiciste si è salir de pervertito. Egipto, se ha pervertido. Non hanno tardato ad allontanarsi Ellos dalla se han via che io apartado avevo loro indicato. rápidamente del camino que yo Si les sono había fatti un señalado vitello y di se han metallo fabricado fuso, un ternero de poi metal gli si sono fundido. prostrati dinanzi. Después se Gli hanno postraron offerto delante de él, sacrifici e hanno le detto: ofrecieron sacrificios Ecco y il tuo Dio, aclamaron: Israele, Este es tu Dios colui che ti ha Israel, fatto uscire el que dalla te terra hizo salir d'Egitto. de Egipto. Il Signore disse inoltre a Luego le Mosè: siguió Ho diciendo Moisés: osservato questo Ya popolo. veo que Ecco, este è es un un popolo dalla pueblo dura obstinado. cervice. Ora lascia Por che la mia eso, ira si déjame obrar. accenda contro Mi di ira loro e li arderá contra divori. ellos y los Di exterminaré. te invece De farò ti, una en grande cambio, nazione. suscitaré una gran nación. Mosè allora supplicò il Pero Signore Moisés suo Dio e trató de disse: aplacar al Señor con estas Perché, palabras: Signore, si ¿Por qué, accenderà la tua Señor, ira arderá contro tu il tuo ira contra popolo tu pueblo, che hai fatto uscire ese dalla pueblo que terra tú mismo d'Egitto hiciste salir con de grande Egipto forza e con con gran mano firmeza y mano potente? poderosa? Perché dovranno dire gli ¿Por egiziani, qué tendrán que con decir los malizia li ha fatti egipcios: uscire, Él los per sacó farli con la perire tra le perversa intención de montagne hacerlos e morir farli en las sparire dalla montañas terra? y exterminarlos de la superficie Desisti de la tierra? dall'ardore della tua ira Deja e de lado tu abbandona il indignación proposito di y fare del arrepiéntete male del al tuo mal que popolo. quieres infligir a tu pueblo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Acuérdate de Israele, tuoi Abraham, de servi, ai Isaac quali hai y de Jacob, giurato tus per te servidores, stesso e hai a quienes detto: juraste por ti mismo Renderò la vostra diciendo: posterità Yo numerosa come le stelle multiplicaré del su cielo descendencia como las e estrellas tutta del questa cielo terra di cui ho y les daré toda parlato esta tierra la de la que darò ai hablé tuoi para que la discendenti tengan e la siempre como herencia. possederanno per sempre. Il Signore si pentì del Y el male che Señor se aveva arrepintió del minacciato di mal con fare que al había suo amenazado a popolo. su pueblo. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Ricordati di noi, Signore, Acuérdate per amore de del tus tuo popolo. promesas, Señor. Si fabricarono un vitello, En Horeb Signore, se fabricaron si un ternero, adoraron una estatua de metal fundido, así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Gloria a te, Señor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay un otro que da testimonio de mí. Y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque de hecho no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza.
credeste a Mosè, si creyeran en Moisés, anche a me, también creerían en mí, perché egli porque él ha escrito acerca de mí. Ma se non credete ai suoi Pero scritti, si no creen lo que él ha come escrito, potrete credere ¿cómo alle mie creerán lo que yo les digo? Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La primera lectura. En la primera lectura, la escena del amotinamiento está del popolo. La escena del motín del pueblo. Moisés era andato, Moisés se había ido al monte per ricevere al la monte legge. Para recibir la ley. Dio la data a lui. Dios se la ha dado a él en piedra, escrita, dal suo dedo, escrita por su dedo. Ma il popolo, pero el pueblo si annoyó, se aburrió e fece resa intorno a Arone, y se fueron donde a Aarón. Questo Mosè, y le dijeron, tempo che non sappiamo este dove Moisés de hace tiempo que no sabemos de él, dónde fue, dónde ha ido, y nosotros no tenemos guía. Fateci un Dio, haznos un Dios che ci aiuti, que nos ayude andare avanti, a andar hacia adelante. E Arone, y Aarón, e dopo sarà sacerdote di Dio, que después será sacerdote de Dios, sacerdote de la estupidaggine, ha sido sacerdote antes de la de los ídolos, de la estupidez. Dijo, sí, tráiganme todo el oro y la plata que tengan. Y ellos le dieron todo. Y él hace aquel ternero de oro. En el Salmo, en el Salmo hemos escuchado el lamento de Dios, si fabricaron un vitello, el lamento de Dios, se fabricaron un ternero, metallo, se postraron ante una estatua de metal y cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Y aquí en este momento es cuando comienza la lectura. El Señor le dice a Moisés, baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. No se han demorado en apartarse del camino que yo les había indicado. Y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de la tierra de Egipto. Una verdadera apostasía del Dios viviente a la idolatría. No han avuto paciencia. No han tenido paciencia para esperar que volviese Moisés. Querían novedades, querían una cosa, un espectáculo litúrgico, cualquier cosa. Sobre esto yo quisiera decir algunas cosas. Lo primero de todo, esa nostalgia idolátrica del pueblo. En este caso, pensaban en los ídolos de Egipto, pero una nostalgia de volver a los ídolos, de volver a lo peor, no saber esperar al Dios viviente.
Esta nostalgia es una malattia. Y esta nostalgia es una enfermedad que es nuestra. Se comienza a caminar con entusiasmo de ser libres, pero después comienzan las quejas. Sí, pero esto es muy duro, el desierto. Tengo sed, quiero agua, quiero carne. En Egipto nosotros comíamos cebollas, las cosas buenas. Y aquí no hay. Siempre la idolatría es selectiva. Te hace pensar en las cosas buenas que tienes, que te da, pero no te permite ver las cosas feas. En este caso, ellos pensaban cómo antes estaban en la mesa con estas comidas tan buenos que les gustaban tanto, pero se olvidaban que era la mesa aquella de la esclavitud. La idolatría es selectiva. Después, otra cosa. La idolatría te hace perder todo. Aarón, para hacer el ternero, les pide oro y plata. Pero eso era el oro y la plata del Señor. Cuando les dicen que le pidan oro a los egipcios, en préstamo, y después se fueron con ese oro. Es un don del Señor. Y con el don del Señor hacen el ídolo. Esto es horrible. Pero este mecanismo también nos sucede a nosotros. Cuando nosotros tenemos conductas que nos llevan a la idolatría, estamos apegados a cosas que nos alejan de Dios por hacernos otro Dios. Y lo hacemos con los dones que el Señor nos ha dado, con la inteligencia, con la voluntad, con el amor, con el corazón. Son los propios dones del Señor que nosotros utilizamos para hacer idolatría. Sí, alguno de ustedes podría decirme, pero yo en casa no tengo ídolos. Tengo el crucifijo, la imagen de la Virgen. No, en tu corazón. La pregunta que hoy deberíamos hacernos es, ¿cuál es el ídolo que tú tienes en tu corazón, en mi corazón? Esa salida nascosta, escondida, donde me siento bien, que me alontana del y Dios que me aleja del Dios viviente. Y hoy nosotros tenemos también una conducta con la idolatría muy furbo. Muy astuta. Sabemos esconder los ídolos, como lo hizo Raquel cuando huyó de su padre, que los escondió en la alforja del camello, entre los vestidos, entre nuestros vestidos del corazón, hemos escondido tantos ídolos. Una pregunta que quisiera hacer hoy es, ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es mi ídolo de la mundanidad? Y también la idolatría llega a la piedad, porque ellos querían el ternero de oro no para hacer un circo, querían adoración, querían hacer adoración, se postraron delante del ternero. La idolatría te lleva a una religiosidad errada. Es más, tantas veces la mundanidad, que es una idolatría, te hace cambiar la celebración de un sacramento en una fiesta mundana.
Un ejemplo. Un ejemplo. No sé, yo pienso. No sé, yo pienso. Pensamos, no sé, pensemos. Una, miremos. Una celebración de noche. Una celebración de una boda. No sé. No sabes si es un sacramento, si es un sacramento verdadero. Y los novios dan todo, se aman delante de Dios, prometen ser fieles delante de Dios y reciben la gracia de Dios, o es una muestra de modelos que van vestidos y mira cómo van todos así, es la mundanidad. Un ejemplo, pero este es un ejemplo. La idolatría no se ferma, porque la idolatría no se detiene, siempre va más adelante. Hoy la pregunta que yo quisiera hacer a todos nosotros: ¿cuáles son mis ídolos? Cada uno tiene los propios. ¿Cuáles son i miei idoli? ¿Cuáles son mis ídolos? Dove li nascondo? ¿Dónde los escondo? E che il Signore non ci trovi alla fine della vita. Y que el Señor no nos encuentre al final de nuestra vida. Y diga de cada uno de nosotros: ti sei pervertito. Te has pervertido. Ti sei allontanato. Te has alejado del camino que yo había indicado. Ti sei prostrati te has postrado delante de un ídolo. Pidamos al Señor la gracia de conocer nuestros ídolos. Y si no podemos cacharle vía, al menos y si no podemos alejarlos, tengámoslos al menos en un rincón. Comienza la liturgia eucarística. Desde la mesa de la palabra, la acción litúrgica se traslada a la mesa de la Eucaristía, donde ahora se ofrece el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Misericordioso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males y nos haga fuertes en el bien. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el ayuno de la cuaresma, tú vences nuestras pasiones, elevas el espíritu y nos das la fuerza y los dones, por Cristo Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto concédenos, Señor, que se unizcan nuestras voces en tu himno de gloria. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Salvator, Regni sunt caeli et terra, Gloria tua, Hosanna in excelsis, Benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Pueden intercambiar un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Llegamos así al momento de la comunión eucarística. El Santo Padre ha ofrecido el pan y el vino sobre el altar. Con las palabras de la consagración, ese pan y ese vino se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo y sangre de Cristo hacen presente el sacrificio de Jesús en la cruz, y ese sacrificio, por manos sacerdotales del Papa, ha sido ofrecido a Dios por nuestra salvación. Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual.
Jesús mío, creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Y ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me vaya a separar de ti. Y aprovechamos este instante todos nosotros para orar tranquilamente en nuestro interior, considerando que es el mismo Dios quien se nos ha dado como alimento de vida y de vida eterna. El Santo Padre, en su homilía de hoy, nos ha invitado a abandonar los ídolos que viven en nuestro corazón. Cada uno sabe cuáles son los ídolos que lo alejan de la presencia de Dios. En esta oración profunda de comunión espiritual, pidámosle al Señor que Él llene cada vez más y más nuestro corazón y que los ídolos sean expulsados, para que podamos amar con libertad. Ahora se expone en la custodia el Santísimo Sacramento del altar como prolongación de la comunión que hemos realizado. Y ante el Señor sacramentado ponemos todas nuestras intenciones y, como nos lo ha dicho el Santo Padre al inicio de la Eucaristía, ponemos también nuestros temores y los de los demás ante esta situación de emergencia que vivimos como humanidad. Ante Jesús, que tiernamente se nos ofrece como alimento de vida, y ante el único que doblamos nuestra rodilla para adorar, dirigimos nuestra oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza que todo lo que ha dicho el Hijo de Dios es cierto. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, oh memorial de la muerte del Señor. Pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro, cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Como nos ha invitado a orar hoy el Papa Francisco, ponemos ante el Señor todos nuestros temores y los temores de las personas que están enfermas, de aquellas que están con problemas de trabajo, de aquellos que no saben cómo llegarán a final de mes. Jesús, en ti confío. Bien.
Oremos. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos ayude a alegrarnos con tu ayuda, quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Santo Padre nos bendecirá con el Santísimo Sacramento y mientras nos da esta bendición, podemos trazar sobre nosotros el signo de la cruz, el signo de los cristianos. Hemos sido bendecidos con el Santísimo Sacramento. Acojamos esta bendición que recibimos a través de los medios de comunicación como si hubiésemos estado presente. El Señor nos bendice, nos ama con ternura y con misericordia. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Con este canto a la Virgen concluye la misa de hoy de la casa de Santa Marta. El Santo Padre venera el altar y el sagrario y al despedirse saluda la imagen de María Santísima. Nosotros también nos despedimos de todos quienes nos acompañaron a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y Facebook Live. Y por supuesto también un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Soy el Padre Felipe Herrera y les deseo un bendecido día. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.